leaders have reacted to Russia's president. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe. Это не блин. Боевая тревога, ракетная атака. Mientras en la ONU los líderes del mundo se reprochan o se animan en esta oscura situación mundial, otro líder desde Moscú, Vladimir Putin, anuncia sus cartas con hechos reales, sus cartas más fuertes quizá para algunos, incluida la nuclear. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Putin ordena movilización en Rusia para ir a la guerra. Es un decreto firmado para que jóvenes se integren a las líneas del ejército y peleen en Ucrania. Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба o proveniente de la Rusia Federación, частичной movilización. Son por lo menos 300.000 reservistas que se integrarían a la lucha armada, ordena el propio ministro de Defensa de Rusia. Se han aprobado también enmiendas al Código Penal para castigar con más dureza y con cárcel a quien se niegue a los llamados militares. A 7 meses de guerra, Putin dijo que la liberación del Donbass sigue siendo el objetivo. El anuncio de la movilización ha provocado que el precio de los vuelos para abandonar Rusia se dispare. También ha provocado protestas. El movimiento opositor Vesna lanza estas palabras. Nuestros padres, hermanos y esposos serán arrojados a la picadora de carne de la guerra. ¿Por qué morirán? ¿Por qué las madres y los niños derramarán lágrimas? ¿Para el palacio de Putin? Denunció el grupo en las redes sociales. Putin threatened to use nuclear weapons to stop that. La carta mayor de Putin fue la fuerza atómica. Aseguró que defenderá con todo su poder a Rusia y a los rusos. Acusó a la OTAN de amenazar con el uso de armas nucleares. Haré hincapié en esto nuevamente, con todos los medios a nuestra disposición. A quienes se permiten tales afirmaciones con respecto a Rusia, quiero recordarles que nuestro país también tiene varios medios de destrucción y en algunos componentes más modernos que los de los países de la OTAN. Обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой. Putin acusó a las élites del occidente de querer debilitar, dividir y destruir Rusia. Y lo dijo Putin, esto no es broma, esto no es bluff, esto no es un farol, esto es en serio. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted. Le recuerdo que la única forma que no nos cierren el canal, como ya hemos visto en los últimos meses, es que usted pues haga algo muy sencillo, se suscriba y comparta todos los programas, les dé like y sobre todo los discuta entre sus amigos. Eso es, creo, lo más importante. Vamos directamente con nuestros invitados. Está con nosotros Eduardo Luque, usted lo conoce bien, investigador con muchos estudios en psicopedagogía, con muchos estudios en economía, en finanzas y en los tratados de geopolítica, para saber cómo se entiende y se mueve este mundo. Muchísimas gracias, Eduardo Luque, muchísimas gracias. Y gracias, Eduardo Luque, pues también conocemos a Ramón Franquesa, que él es profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, experto en recursos renovables, economía social
Muchísimas gracias por estar aquí, Ramón. Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos presentado a Ramón. Y Eduardo, comienzo contigo porque esto, como dijo Putin, no es farol y esto es en serio. Te pregunto, ¿qué significa, Eduardo, qué significa esta movilización de cientos de miles de jóvenes rusos? Por favor. Significa fundamentalmente que la operación militar limitada que había avanzado, que había iniciado Rusia en el Donbass, ya quiere otro grado completamente diferente, un grado mucho más avanzado, y ya podemos hablar con toda claridad de que estamos frente a un conflicto militar que ya no es, que nunca fue de hecho, pero ahora ya todo el mundo se ha quitado la máscara, ya no es de Ucrania contra Rusia, sino es de la OTAN contra Rusia. En este momento sabemos, los datos ya están, son inconvertibles, están ahí, que en la zona del Donbass hay cientos, si no miles, de combatientes de la OTAN combatiendo directamente contra los milicianos de las repúblicas independientes, que ahora van a hacer un referéndum para integrarse en Rusia, y contra las propias tropas rusas. En este momento ya es claro y diáfano que es un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Es un enfrentamiento que ha ido buscando desesperadamente la OTAN, a la cual se ha ido empujando pasito a pasito, y que, recordemos, desde el año 2014 están muriendo decenas y miles de habitantes del Donbass y Lugansk sometidos al bombardeo indiscriminado de la artillería occidental que estaba en Ucrania. Esta es la verdad, esto es lo que está sucediendo en este momento y el salto cualitativo que ha dado la situación con el discurso del presidente Putin. Añado un dato importante. Ha salido hace muy pocos días, una información trascendente. Hay un think tank muy importante del pensamiento neoconservador de Estados Unidos, la Rand Corporation, que se ha filtrado un documento en la que habla y manifiesta claramente que el conflicto del Donbass, el conflicto que ahora libraba Ucrania y Rusia, era un conflicto planificado desde hacía muchísimo tiempo, desde hacía muchísimos meses o años, que el objetivo era atacar y provocar una crisis militar precisamente en la zona de Ucrania. Esto es lo que estos documentos, que han sido hechos públicos y ahora ya se sabe que son inconvertibles, que son verdad, estos documentos, esto ha salido a la luz y demuestra que evidentemente la guerra no es fruto de un calentón, si me permiten la expresión, sino de un proceso elaborado, buscado y perseguido por Occidente desde hace mucho. El objetivo, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, no es solo Rusia, sino el objetivo es también, sobre todo, China. Entonces, este es un poco el panorama de lo que ahora estamos viendo. Evidentemente, todo esto da un salto cualitativo y cuantitativo enorme. La movilización parcial del ejército ruso va a implicar, con toda seguridad, a más de los 300.000 efectivos que se prevén, porque habrá rotaciones, como es normal en todos los conflictos, habrá rotaciones de personal, así que el impacto social será mucho más amplio que lo que hay ahora. Y otro elemento también importante que hemos de manifestar, ya hace muchos meses, mucho antes del inicio del conflicto actual del 24 de febrero, que los países occidentales, recuerdo Francia, recuerdo Italia, recuerdo Alemania y los países bálticos, ya hablaban de potenciar los ejércitos profesionales, incluso Francia, señor Macron, ha propuesto públicamente ya la creación de una especie de servicio militar civil mucho antes del inicio de este conflicto. Por tanto, Occidente sabía que este momento llegaría y, por tanto, se ha venido preparando también y preparando a la población para, no solo para ahora, sino para que el futuro nos depare en una guerra que será, que por desgracia, esperemos que me equivoque, no se va a limitar únicamente al campo ucraniano, sino que se extenderá
a más regiones del planeta, con toda seguridad. Y digo que espero equivocarme en esta presunción. Gracias, Eduardo. Y qué bueno que lo menciona sobre la movilización, que aunque dijo Putin que es parcial, tú nos estás diciendo que puede ascender a más de 300.000, porque en el decreto parece ser que no lo deja cerrado, sino que lo deja abierto. Eso es, creo que, un punto muy importante que nos estás aclarando. Muchas gracias, Eduardo. Voy con pues nuestro gran amigo, y con un placer de haberte conocido ya en las anteriores ocasiones. Ramón, yo te agradezco mucho que estés aquí, por invitación también de Eduardo, gracias. Y te pregunto, así a grosso modo, en un vistazo, parecería ser que Putin dice necesitamos más o más refuerzos o más tropas. Yo te pregunto, en base a lo que está decretando el presidente ruso, ¿qué no calculó Putin para querer más soldados en una operación militar especial que iba a ser además rápida, Ramón? Vamos a ver, en primer lugar yo quisiera añadir algo ya de lo que ha comentado Eduardo. Esto es una guerra por interposición, el adversario no es solo Rusia, sino que detrás está China. Pero es que hay otro elemento importante. Estados Unidos con esta guerra pasa cuentas con Europa. Esta guerra está llevando a la economía europea hacia el colapso y, digamos, era difícil de prever el comportamiento que iba a tener la Unión Europea y Alemania. Los países de la Unión Europea han estado sosteniendo ese esfuerzo militar, implicándose de manera creciente, tanto en hombres, pero sobre todo en material, en suministro de armamento, hasta el punto que muchos países prácticamente han quedado con sus unidades militares descompuestas por falta de material. Y por tanto esto ha llevado a una escalada del conflicto que probablemente Rusia no había valorado en el inicio. Hay que decir que efectivamente el comportamiento pues no deja de ser extraño, porque lo que estamos viendo es que crece el descontento entre la población europea, porque empieza a sentir los efectos. Entre la Unión Europea y Rusia había una gran complementariedad económica. La Unión Europea vendía gran parte de su producción industrial en el mercado ruso y, por otra parte, importaba gran parte de sus materias primas y, en particular, la energía fósil, pero no solo, también la madera para producir papel. Ahí, en estos momentos ha bajado la producción de libros porque no hay materia prima y también toda una multitud de minerales, productos agrarios básicos, y todo esto, el corte de ese flujo económico, está produciendo graves alteraciones en la economía europea y también en la sociedad. Europa, por otra parte, tiene un límite importante en la capacidad de movilización de tropas. Hoy tenemos una juventud que hace 20 años que no participa en la prestación del servicio militar. Por supuesto, esto ha bajado la conflictividad social durante estos años. Tenemos una juventud pues menos activa socialmente de lo que fue la juventud europea en el mayo del 68, en los centros universitarios muy sensibles a la movilización militar. Pero claro, esto hace que este camino sea bastante irreversible. No es fácil ahora volver atrás y pasar de un ejército de profesionales, de mercenarios que tienen hoy los países de Europa Occidental, y que permite un ejército muy preparado, pero muy reducido de efectivos. Cuando yo era joven y presté el servicio militar, España pues debía tener del orden de más de 500.000 de efectivos y hoy apenas llega a los 120.000.
muchos de ellos además ya, digamos, comprometidos en intervenciones en el conjunto del mundo, en Asia, en África, etc. Y por tanto, Europa se halla ante una situación muy complicada que era difícil prever que pudiera llegar hasta este punto. Pero el hecho es que las guerras se sabe cómo empiezan, pero tienen vida propia. Y parte de esta vida propia ha sido una escalada militar en tierra europea, a unos niveles impensables hace tan solo unos meses, en una escalada lenta pero inexorable de alcance del grado de violencia y del grado de implicación de los países europeos en ella. Y esto, pues, bueno, uno de los resultados, pues, ha sido que Rusia ha dado un salto cualitativo. De hecho, Rusia emplea tan solo una pequeña parte de su ejército en Ucrania. Pero claro, Rusia es un país inmenso que va desde el Pacífico al Atlántico, desde el Ártico hasta prácticamente Asia Central. Y Rusia no quiere arriesgar a jugar toda su carta militar en un único frente porque se siente amenazada y, por tanto, ha decidido esa movilización general. Una movilización que ha generado, también hay que decirlo, un gran impacto económico en Europa. Porque lo que muestra esa movilización es que Rusia va en serio, que Rusia no va a permitir que aquello que empezó con la caída de la Unión Soviética, que era la destrucción del espacio económico que lideraba Rusia, continuase y, por tanto, después de todos las revoluciones de colores, de todo lo que vimos en Yugoslavia, en Georgia, que seguimos viendo en Azerbaiyán, pues no está dispuesta a, digamos, a ver su espacio económico más fracturado y, pues, ha llegado, digamos, a una línea roja de la cual la movilización muestra que no está dispuesta a dejar que se traspase. Gracias por este, pues, exquisito análisis. Gracias, Ramón. Eduardo, tengo dos preguntas. Estaba leyendo a unos analistas militares prorrusos que dicen que no es que Ucrania o el ejército ucraniano haya sido fuerte y esté bien preparado, sino que en realidad es la OTAN la que le pasa con su tecnología. ¿Dónde están las posiciones de los tanques rusos, dónde están dónde va a atacar Rusia, sino toda esta tecnología militar que tiene la OTAN? Y bueno, con eso, pues, y con esos datos, pues los soldados ucranianos, pues, han tenido ciertas ventajas. Si no es la fuerza bruta, entonces cuando Putin llama a reservistas, estará calculando también estos puntos, porque finalmente no es que Ucrania esté bien preparada, sino que la OTAN le está suministrando toda la, le está diciendo por dónde, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, háblame o explícame a profundidad a qué se refiere Putin con la cuestión nuclear, porque esto tiene temblando a los mercados, a las bolsas en Europa, tiene temblando también a los políticos europeos, me imagino, o a lo mejor no les importa. Háblame de esto, por favor. Bien, la primera cuestión, que es el apoyo de la OTAN al ejército ucraniano, que es más que evidente, no solo ya por la cantidad de material introducido, que esto es, no se han guardado de manifestarlo, la ayuda económica que se ha prestado también a Ucrania, que es muy importante. Pensemos que en ayuda Estados Unidos ha destinado casi en ayuda a Ucrania tanto como el presupuesto militar de Rusia para todo un año. Es decir, lo que ya teóricamente ha prestado Estados Unidos a Ucrania. Pero curiosamente, incluso ahí se convierten en auténticos rateros, porque
Estados Unidos presta 43 mil millones de fondo a Ucrania para la guerra, pero realmente con ese dinero se cobra, primero se cobra los créditos anteriores que ya había dado a Ucrania, ¿no? Así que de esos 43 millones restan una buena cantidad, endeudan todavía más a Ucrania para devolver las nuevas cantidades, ¿no? Es una especie de círculo vicioso en la que Ucrania ha entrado, en la que hay deuda sobre deuda, acumulada sobre deuda, que se acumulará a continuación. Así que Ucrania, aunque ganara la guerra, que no pienso que será capaz, es un país fallido, porque no puede de ninguna de las formas devolver las cantidades que ya se le han prestado y que se están prestando. Eso por un lado. Después es evidente que la OTAN es la que está proporcionando el material militar. Primero, fue material militar de la época soviética, los tanques, la artillería, que ha sido literalmente barrida ya del frente, y ahora se están introduciendo nuevos elementos, material más nuevo, que está llegando también en cantidad importante al frente ucraniano, ¿no? Que eso también representa otro problema y otra cuestión. Este material han tardado 6 meses en introducirlo, puesto que no es un material fácil de manejar y hay que preparar a un conjunto de tropas en el manejo del mismo. Por eso hay cantidad de soldados polacos que están directamente implicados ya en la batalla, porque son de las tropas que tienen un cierto dominio del material moderno que ha proporcionado la OTAN. La tropa ucraniana está sirviendo básicamente para tapar con sus cuerpos los agujeros en las defensas, en las trincheras. Están siendo literalmente triturados. El ejército ucraniano ha perdido más del 50% de sus efectivos en lo que va de guerra, que es una cifra terrorífica, terrorífica, porque el señor Zelensky y los generales de la OTAN y del Pentágono que dirigen las operaciones han optado por un sistema de sacrificar miles y miles de hombres que no eran especialmente valiosos para ellos, esperando que un ejército más preparado, entre ellos, como digo, soldados de la OTAN, pudiera reequilibrar la posición en el campo de batalla. Así que el desprecio a la vida humana por parte de los generales que dirigen las operaciones es en este momento evidente. ¿Qué es lo que ocurre con el tema nuclear? Evidentemente, el presidente Putin no es que haya hecho una amenaza clara, sencillamente ha expresado lo que ya está escrito en los documentos. Rusia no intervendrá, no utilizará el arma nuclear más que en defensa propia, pero advierte de la seriedad de la situación a generales norteamericanos que pueden estar interesados en utilizar armas tácticas en el territorio. Y adelanto que una de las razones por las cuales parece ser que el presidente Putin ha movilizado, aparte de sus reservas, al 1,5% de sus reservas, es de que la noticia llegada por los servicios de inteligencia de que Estados Unidos iba a proporcionar o ya ha proporcionado misiles balísticos a Ucrania capaces de alcanzar las grandes ciudades rusas, incluida Moscú. Y evidentemente eso es una línea que ningún presidente, no solo Putin, sino ningún presidente en su sano juicio podría permitir la respuesta. Por tanto, la respuesta de Putin, en este claro, se ha de entender, en este momento se ha de entender en esa coyuntura, ¿no? En la coyuntura de que un bombardeo sobre Moscú implicaría una respuesta con todo, contra los que han proporcionado estas armas a los ucranianos, ¿no? No solamente Ucrania, sino a los proveedores de este armamento. Oye, Eduardo, perdón por interrumpirte, ¿se podría también entender que el llamado de Putin a todos estos jóvenes reservistas es porque pasado mañana y en estos días hay pues un referéndum, hay un plebiscito, referéndum, no sé la figura legal, en las regiones del Donbass para elegir su autonomía y
pues alinearse hacia Rusia, y entonces Putin podría decir, bueno, necesito gente para defender esos territorios que ya prácticamente serían de Rusia o de facto rusos, y cualquier, incluso cualquier ataque a esos territorios los consideraría como parte de la Federación Rusa, y entonces sería un ataque a la Federación Rusa. ¿Se podría también entender así este llamado de los reservistas? Sí, es evidente. Es evidente que el sentido de la movilización parcial es precisamente esto. Las repúblicas, mañana me parece que es, comenzarán el referéndum de, que en el fondo es un referéndum de adhesión a Rusia, y desde este momento, desde el día 27, que acabará el referéndum, más los dos días que tarde la Duma rusa en validar los datos, en ese momento las regiones del Donbass se consideran parte de Rusia. Por tanto, cualquier ataque a esa región es un ataque a Rusia. Por tanto, en esa previsión, evidentemente, se produce la movilización parcial. Esto ha añadido con otra jugada, que está en mente también, una contrarrespuesta de la OTAN, que no se va a limitar solamente a decir que no van a reconocer a las repúblicas, la adhesión de las repúblicas a Rusia, sino que podemos encontrarnos con otro escenario. El escenario de que Ucrania pida su integración en la OTAN y esta sea concedida de forma rápida y extraordinaria, lo cual podría ser susceptible de que los países de la OTAN invocaran el artículo 5 de ayuda automática y enfrentaran directamente una guerra con Rusia, ¿no? Eso es otra de las de los escenarios que pueden surgir a partir de la unificación de las repúblicas independientes en Rusia y la respuesta, una posible respuesta ucraniana a todo este conflicto, elevando el nivel de confrontación todavía más, si es posible, ¿no? Este es, digamos, uno de los escenarios posibles que se pueden dar en un futuro inmediato. Ramón, dos preguntas en una, para cerrar con esta cuestión militar y también pasar a la economía y a los recortes, que esto es también muy problemático. Dos preguntas en una. Por un lado, en la ONU como que no están muy contentos de que Rusia se reconozca, se anexione o se apropie, como algunos le llaman, de estos territorios. E incluso China, aunque le ha dado todo el apoyo a Rusia, China le ha pedido a Putin que no quiere guerra, y ha cuestionado, incluso reconocido por Putin, las cuestiones de que tiene Xi Jinping con Putin sobre la guerra, porque no le conviene la guerra a China. ¿Cómo se vería el escenario en caso de que se reconozcan esos territorios ya como parte de la Federación Rusa? ¿Cómo se vería el escenario mundial en cuanto a Rusia y todos los demás países? ¿Cuál sería esa visión? ¿Cuál sería esa sensación? Y dos, ¿por qué, para que nos quede claro para todo el público, por qué la OTAN amenaza con armas nucleares a Rusia, tal como lo dice Vladimir Putin? Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!